Bien, pues hoy ustedes fueron invitados a escuchar un testimonio, y para los que vienen por primera vez o no saben qué es un testimonio, pues un testimonio es la historia real de una persona, hechos reales en la vida de una persona, y ese es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Mi testimonio, lo que fue mi vida, de dónde me rescató Dios, pues yo no fui rescatado del satanismo, no fui rescatado de ser un vendedor de drogas, pero sí les quiero decir que a mí Dios me rescató del infierno. ¿Sí? O sea que a mí Dios me rescató de un hoyo en el que yo iba cayendo cada vez más y más y más profundo. Yo le quiero dar hoy la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él hizo por mí. Y eso que hizo por mí, yo también quiero decirle que también lo puede hacer por cualquier persona que está aquí presente. ¿Por qué? Porque no hace distinción de personas. Y si a mí me rescató, pues también lo puede rescatar a usted el día de hoy. Y bien, quiero decirle qué objetivo tiene, ¿sí?, el darles mi testimonio, pues honrar a Dios precisamente, poder darle la honra y la gloria a Dios, a ese Dios que es todopoderoso, que tiene poder para poder darle una vida totalmente nueva a cualquier persona que sea, por muy pecador que haya sido, por mucho que haya pecado, Dios le puede dar esa vida nueva porque Él ya lo prometió, Él ya lo dijo, ¿sí? Si usted se arrepiente y usted cree, créame que su vida puede ser totalmente diferente, totalmente nueva. O sea que de ser un simple religioso, de ser nada más asiduo visitante de este lugar, Dios le puede dar esa vida libre totalmente, esa libertad que da el cristianismo. Déjeme decirle que ser cristiano es lo más hermoso, lo más precioso que le puede ocurrir a una persona. Más que el dinero, más que los bienes, porque esos finalmente se quedan aquí, pero el que es verdaderamente cristiano, pues tenemos la promesa de una vida eterna. Pues yo quiero empezar a darles mi testimonio desde mi niñez, desde que comencé yo a vivir. Desde que nací, yo recuerdo que nací como todos los matrimonios que se inician, ¿sí? El de mi padre y el de mi madre, fue conformado por ellos y por dos hermanos y yo, ¿sí? Una familia que se desintegró, ¿sí?, al poco tiempo de que ellos empezaron. Yo recuerdo que estaba muy chico cuando mis padres se separaron, ¿sí? Y pues fuimos a dar, mis hermanos y yo, allá con los abuelos paternos, o sea, fuimos a dar con otra familia. Pues mis abuelos, recuerdo que eran personas que eran de negocios, eran ricos, y pues finalmente fuimos a dar ahí. Pues recuerdo que pues ahí nadie nos hacía caso, ellos vivían solamente para sus negocios, para ellos mismos. Yo recuerdo que en esa casa, de verdad que pues cada quien hacía lo que quería, mis tíos hacían lo que querían, nadie se fijaba de nadie, nadie se fijaba a qué horas entraba yo, a qué horas salía yo de la casa. O sea que pues era una vida también triste ahí, desunida, ¿no? Una familia que vivían juntos, pero que no había comunión entre unos y otros, ¿sí? O sea que había abundancia de todo en esa casa, pero pues no había amor, que era lo principal. Había una religión, mis abuelos tenían una religión, principalmente mi abuela. Mi abuelo no, yo no recuerdo que nunca haya asistido ni a la iglesia ni a ningún lugar, pero mi abuela, que era muy religiosa, que se iba a misa, recuerdo que todos los días me levantaba como a las 5 de la mañana, por eso me caía mal ir a la misa a mí, ¿no? A las 5 de la mañana para ir a la primera misa y todo eso, pero pues no había realmente en la casa pues un testimonio de que la religión pudiera hacer algo, porque pues mi abuelita era una mujer muy iracunda, ¿sí? Una mujer que le gustaba hablar mal de la gente y todas esas cosas, ¿no? Entonces vemos que realmente la religión no sirve de nada. Lo que sirve realmente es el Señor Jesucristo, que Él sí puede cambiar la vida de las familias y toda la gente. Entonces recuerdo que llegamos a esa casa, mi hermana era la más chica. Yo recuerdo que a ella pues le fue bien porque a ella la querían todos, ¿no? Era el centro de atención de toda la familia, todos le compraban esto, le hacían grandes fiestas y todo. Pero yo recuerdo que a mí pues la verdad no me tomaban en cuenta, yo era el mayor. Sí, y recuerdo que entonces ya desde ese tiempo, yo viendo todas esas cosas, en mi niñez yo empecé a sufrir depresiones muy fuertes, sí, o sea, tristezas, o sea, yo les decía a Dios, Señor, ¿por qué yo no tengo una familia unida, un papá, una mamá? Y pues Dios sabe por qué hace las cosas, sí, o sea, pero yo creo que Él tenía determinado algo para mi vida. Yo lo entiendo hoy, en ese tiempo yo no lo entendía, pero lo entiendo perfectamente hoy. Sí,
Y pues en general yo recuerdo que en esa casa, pues de veras que había un tremendo desamor. Eran ahí todos contra todos, o sea que no había tiempo para mí, no había tiempo para mis propios tíos, o sea que era una familia muy desintegrada también. Y qué triste es, ¿verdad?, que la familia está desintegrada, ¿sí? Cuando los padres no se preocupan por los hijos, créanme que, ¿qué es lo que pasa? Los hijos, sin el amor de los padres, empiezan a buscar, pues, otras amistades, empiezan a buscar otros amigos, empiezan a buscar el amor por otras partes. Eso lleva a los niños a que, pues, de verdad, empiecen a buscar el consuelo, el amor entre los amigos, y ahí empieza el alcoholismo, ahí empieza la drogadicción, ahí las jovencitas empiezan a salir embarazadas. ¿Por qué? Porque no ven el amor de los padres, no ven el amor que realmente necesita la familia. Y yo les digo a ustedes, si tienen realmente hijos, ámenlos, acérquense a ellos. ¿Por qué? Porque aún los niños que ustedes ven de 3, 4 años, aún esos niños necesitan mucho, porque esos niños muchas veces tienen problemas, tienen inquietudes, tienen depresiones, sí, como yo me acuerdo que yo tenía ya depresiones en ese tiempo. Entonces, padres, de verdad, amen a sus hijos con todo su corazón, preocúpense por ellos. Ustedes tienen que ver qué es lo que esos niños piensan, qué metas tienen, sí, qué planes tienen para su vida. O sea, que son niños que realmente necesitan de los padres. Muchas veces los padres pues los dejan ahí, que sea la televisión la que los entretenga, que sean los amiguitos, y es un fatal error. Yo les digo que tienen ustedes que tener mucho cuidado con sus hijos, que aprovechen ahorita que los niños que son chiquitos, porque ustedes los pueden formar, ustedes les pueden formar el carácter a estos niños, algo que no sucedió a mí. A mí no hubo quien me formara un carácter, no hubo quien me implantara que yo supiera qué quería para el futuro, si no había quien me enseñara la moralidad, la ética, lo espiritual, valores espirituales. No hay quien enseñe hoy a los niños, y es lo que muchas veces los niños necesitan. Y eso yo recuerdo que era lo que había en mí, no había quien me enseñara todos esos valores, pero gracias a Dios, como sea, pude seguir adelante en medio de esa vida. Pero sí recuerdo que pues lo que me afectó a mí en el desamor de mi familia, pues fue que pues yo crecí sin el temor de Dios, crecí sin el amor a Dios, porque yo no conocía a Dios. ¿Quién puede amar a Dios si no lo conoce? Solamente el que conoce a Dios puede amar a Dios y puede guardar sus mandamientos. Y pues como yo no conocía a Dios, pues yo no guardé los mandamientos de Dios. Sí, o sea que yo recuerdo que el pecado empezó en mí como a los 11 o 12 años. Yo recuerdo que empecé a tener pasiones, ya a formarse pasiones en mí, sí, deseos desenfrenados. Yo recuerdo que a esa edad yo comencé a robar, mis abuelos tenían negocios, tenían tienda, carnicería, cremería y todas esas cosas. Y yo recuerdo que yo estaba ahí y empecé a tomar dinero para gastar, me aficioné al cine, sí, empecé a ir al cine, pero siempre ya empecé a robar dinero. Y empezó quizás por 3 pesos, 5 pesos, y así fue aumentando el monto del robo, sí, hasta que robaba yo hasta 100 pesos de esa edad. Pues era muchísimo dinero para un niño. Eso me llevó a aprender a gastar dinero fácilmente. Y así empezó mi vida. Hice mi primera comunión, recuerdo, pero lo que ocurrió después de mi primera comunión fue que precisamente después de mi primera comunión, pues yo empecé en el pecado, ¿sí? Empezaba mi carrera delictiva contra Dios, transgredí los mandamientos de Dios y no tenía quien me frenara, no tenía quien me aconsejara. Yo empecé a tomar el ejemplo de los trabajadores de ahí, de mi abuelo. Ahí tenían una casa muy grande donde ellos vivían, muchos de ellos, y yo me juntaba mucho con ellos, me iba a dormir ahí en los cuartos de ellos, y pues empecé a aprender el dialecto de ellos, su manera de hablar, sí, groserías y todo eso, los eran mal hablados. Yo empecé a aprender todas esas cosas. La verdad que era algo tremendo lo que yo empezaba a hacer, porque pues la verdad era muy niño. Ahorita ustedes pueden ver que hay niños de 12 años que ya hacen cosas peores quizás, pero hoy, hace 40 años, pues no era así, ¿sí? Era una vida más recatada, sobre todo en los niños. Y pues así comenzó mi vida. O sea que me empecé a juntar con jóvenes vagos,
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, no había quien me aconsejara, no había quien me dijera, mira, no te juntes aquí, haz esto, haz lo otro. Hace poco yo platicaba con otro amigo que se juntaba también ahí y pues me empezaba a decir, ¿te acuerdas del gato? Sí, pues fíjate que lo mataron. ¿Te acuerdas del pilo? Sí, pues lo mataron. ¿Y te acuerdas de fulano? Sí, lo mataron y a muchos de ellos mataron. Yo le doy gracias a Dios de que no seguí con ellos. Si no, pues quién sabe cuál sería, la verdad, mi suerte hasta el día de hoy. Me empecé a refugiar, como sentía un vacío, yo sentía dentro de mí una soledad, yo empecé a buscar la manera de llenar ese vacío y esa soledad. Era muy asiduo a ir al cine principalmente, ahí me iba y me refugiaba casi todos los días en el cine. Después pues vi que no era suficiente, me metí a entrenar boxeo, al gimnasio, y pues como también poco era suficiente, me aficioné a la música y me refugiaba mucho en la música. Yo recuerdo que cuando me entraban las depresiones, me iba y me ponía a escuchar música clásica, música instrumental, y pues ahí me evadía, y ahí trataba yo de llenar mi soledad. Después, poco a poco, pues empecé a caer más bajo, porque pues como me juntaba con los trabajadores de ahí, de mi abuelo, pues ellos me empezaron a invitar a prostíbulos, ¿sí? Me empezaron a invitar a lugares donde se bailaba, donde se tomaba. Yo recuerdo al principio, pues yo solamente iba y me agradaba ese ambiente, iba y me metía y quizá nada más me sentaba ahí en algún lugar, pero poco a poco ya empecé, ahí me empezó a gustar el baile, poco a poco me empezó a gustar la bebida, aunque la bebida fue pocos años después, no empecé muy, muy joven yo a ingerir bebidas alcohólicas. Pero sí recuerdo que yo escuchaba que decía, no, pues hay que vivir la vida y punto. Todo era el lema que yo escuchaba en los trabajadores y yo lo hice mi propio lema. Hay que vivir la vida como viene, hay que aprovechar el tiempo porque la vida es corta. Y es cierto, la vida es muy corta, hay que aprovechar el tiempo, pero hay que aprovechar el tiempo, ¿de qué manera? Buscando a Dios. Esa es la mejor manera, eso es lo que yo hubiera querido que alguien me hubiera dicho a mí. ¿Sabes qué? Busca a Dios, que alguien me hubiera enseñado a Dios, otra hubiera sido mi vida. Gracias a Dios que pues Él tuvo compasión de mí. La verdad que hasta el día de hoy yo le agradezco mucho a Dios que Él me libró de muchos percances, porque imagínense, un adolescente de 12, de 13 años en prostíbulos, yo recuerdo que tenía que pagar dinero para que me dejaran entrar, porque no dejaban entrar niños, pero como sea, me metía y ahí estaba. Pues vivía con mis abuelos y yo recuerdo que pues me empezaron a dar un sueldo porque ya no seguí yendo a la escuela. Nadie me animaba para ir a la escuela y pues me dejó de interesar la escuela, no terminé la secundaria. Y pues como veían que ya no estudiaba ni nadie me decía nada, recuerdo que me asignaron un sueldo ahí con mi abuelo. Me dije, bueno, mira, trabaja y te vamos a asignar un sueldo. Era como decir un sueldo. Entonces, pues ya al percibir un sueldo, pues más, empecé a frecuentar los centros nocturnos allá en el centro, de esos centros nocturnos como muy famosos, que era el Balalaika, el 33, que muchas veces tenían así de que restaurant, sí, pero que eran viles prostíbulos y donde ahí iba la gente a bailar y a tomar. Y pues después yo recuerdo que me cambié de trabajo, o sea, como... había otra persona que trabajaba muy bien todo lo que es la tocinería, el jamón y todas esas cosas y pues me dijo un tío, ¿sabes qué? Pues si te vas a cambiar de trabajo, cámbiate, pero con esa persona tú aprendes todo lo que tienes que aprender, los secretos y te regresas y ya nos enseñas a nosotros. Y pues fui a trabajar con esa persona y pues lo que pasó fue que cuando me dieron mi primer sueldo, pues fue más del doble de lo que me daban acá con mi abuelo. Y yo dije, no, pues yo ya no me regreso para allá, mejor aquí me quedo y aquí sigo ganando más y más. Pero pues todo eso fue para mi mal, porque recuerdo que como empecé a ganar más dinero, pues empecé más todavía, ¿sí? A frecuentar más antros de vicio, ¿sí? Ahora ya visitaba unos de más lujo, ¿sí? Más lujo, como ya había más dinero, pues ya visitaba más. Empecé también... cuando me cambié de trabajo empecé a visitar pues lugares más lejos como Pachuca, Querétaro, o sea, quizás hasta Cuernavaca y todos esos lugares. Para eso sirve, dice la escritura, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero a los que no aman a Dios todas las cosas son para su mal. Y eso era lo que precisamente estaba ocurriendo en mi vida.
entre más ganaba, pues más gastaba, pero no para ahorrar, no como viendo una bendición de Dios en el salario, sino que yo veía todo eso pues para gastarlo más y más en bebida. Sí, si antes tomaba bebidas corrientes, ahora empezaba a ser más sofisticado en las bebidas, ya empezaba a tomar whiskies, empezaba a tomar coñacs, vodkas importados, o sea que el dinero me estaba llevando definitivamente a la perdición. Recuerdo en ese tiempo, pues, contraje matrimonio, porque yo dije, bueno, pues yo de alguna manera ya no veía que yo fuera feliz, buscaba de una manera, me metía en la música, me metía al deporte, y pues yo no veía que era feliz, la soledad seguía dentro de mí, ese vacío que solamente puede llenar Dios, el vacío del hombre. Cuando el hombre no tiene a Dios, hay un vacío, y ese vacío trata de llenarse con alcohol, con droga, con mujeres, con diversiones, etcétera. Entonces, pues, como yo ya tenía más dinero, ya dije, pues yo ya me puedo casar, ¿sí? O sea que yo creo que eso es lo que yo necesito, y pensaba, no, pues ahora que me voy a casar, yo voy a ser muy feliz, voy a tener una familia, y pues todo va a ser color de rosa. Pero qué sorpresa, la verdad es que no fue así, porque yo me casé mi primer matrimonio, y yo después de casarme, tuve una hija, y pues yo sentía la misma soledad, el mismo vacío. Y como no había con qué llenarlo, pues seguí frecuentando los antros de vicio, ¿sí? O sea, seguí frecuentando teatros, discotecas, o sea, iba a todos lados, me metía al cine, al teatro, me salía, me iba a vagar por la ciudad tratando de llenar ese vacío. Y pues la verdad que todo lo que yo pensaba que iba a ser felicidad, pues no fue eso. Empecé a tener problemas ya, ahora ya sí tenía quien me dijera algo. Antes mi familia no me decía nadie nada, pero ahora sí tenía una mujer que me estaba diciendo por qué llegaste, y eran pleitos, empezaron los pleitos, y dije, no, pues qué vine a hacer, para qué me casé, si yo era feliz, así solo, soltero, sin nadie quien me dijera, ¿sí? Y empezaron los problemas. Yo dije, bueno, ok, después conocí una religión, me invitaron a una religión que es la religión espiritualista, y pues me dijeron que entrando ahí, pues que ahí las cosas iban a cambiar, que ahí Dios nos iba a ayudar, que todas las cosas iban a ser diferentes, pero la verdad es que no fue así. O sea que en ese lugar, más bien yo creo que es peor, porque a veces te engañas con el hecho de que tienes una religión. En esa religión, pues imagínense, en el espiritualismo era una demonería eso que había ahí, demonios por todas partes. Yo recuerdo que los que dirigían esos centros religiosos, entre ellos había alcoholismo también, de ahí después de terminar su reunión se iban a tomar, había muchos homosexuales principalmente, y pues mi vida siguió igual. Ahora ya iba a una religión, pero después de que yo salía de la religión, pues me iba a tomar. Pues eso era lo que yo trataba de hacer, de evadirme de la realidad, de la soledad y de las depresiones. Me daban muchas depresiones. Empezaron de poquito y fui sintiendo más y más depresión, más y más soledad. La soledad y la depresión, el vacío que uno siente, créanme que aunque usted tenga una familia, no lo puede llenar la familia. Aunque esté rodeado de gente, ese vacío está ahí y nada lo puede quitar, ¿sí? O sea que después pues dije, no, yo lo que necesito es pues unas limpias. Y me dijo, no, mira, allá en Puebla hay una señora que hace limpias y es buenísima. Y yo dije, ah, pues yo creo que eso era lo que necesitaba, unas buenas limpias. Y sí fui a que me hicieran unas limpias, pero de dinero, porque lo primero que me dijeron, a ver, no, pues tienes que dar 1,000 pesos porque te están haciendo un trabajo y son muy fuertes aquellos, pero nosotros somos más fuertes y les vamos a dar la batalla. Ahorita te voy a dar una limpia, pero dentro de 8 días vienes porque te voy a dar otra. Y sí, pues eran de 1,000 y yo llevaba a otros amigos, pues imagínense qué negociazo era el que hacían ahí esas personas. Así siguió mi vida hasta que después yo veía revistas, en el cine veía que pues había vagabundos que eran muy felices, sí, leía en el Lágrimas y Risas, ay, pues veía la historia de un vagabundo que era feliz y vivía bien tranquilo, sin quien le dijera nada, sin quien gobernara su vida. Y dije, bueno, pues yo creo que lo que yo tengo que hacer es un vagabundo, sí. Recuerdo que dije, bueno, mi vida de vagabundo la voy a comenzar en Guadalajara, y de ahí voy a recorrer todo el país. Pero no, pues qué sorpresa, que no es como uno lo ve en las películas ni como uno lo ve en las revistas, ¿verdad?
Llegué a Guadalajara con dinero suficiente y pues recuerdo que al poco tiempo llegué a un hotel a vivir tranquilamente, pero el dinero se iba acabando y yo no veía cómo iba a vivir la vida que yo veía en las películas ni en las revistas. Y dije, no, pues, no, como que no, no. Dije, ah, ya sé, lo que necesito es irme a una ciudad donde haya mar, porque ahí sí, quizás vaya a ir ahí en un barco viejo y ahí voy a hacer mi casa y ahí voy a estar bien tranquilo. Y pues poco a poco se fue terminando el dinero en Guadalajara, y en Guadalajara recuerdo que pues ya casi no tenía dinero, me salí del hotel, empecé a irme a la central de camiones, a dormir ahí en los asientos, hasta que veía y dije, no, pues necesito irme pronto a otra ciudad. Fui a la ciudad de Mazatlán, y en Mazatlán llegué y pues luego de llegada dije, no veo por dónde esté ese barco que me va a hacer feliz, a dónde yo pueda vivir. Y pues no, de inmediato dije, no, esto no va a funcionar. Y pues regresé otra vez para México, y pues mi vida siguió lo mismo de siempre. Regresé al trabajo y a seguir visitando los antros, ¿sí? Empecé a frecuentar amigas, a hacerme de amigas, a ser un adúltero de primera, a tener otras mujeres, y dije, bueno, es que me justificaba porque decía, bueno, es que mi abuelo tuvo muchas mujeres, varias mujeres, y si mi papá también tuvo más de una o dos o tres, pues yo creo que pues yo también así debo de ser, ¿no? Y eso es lo que realmente me hace falta. Y empecé a frecuentar amigas, ¿sí? A tener más novias, y pues me fui sumiendo más y más porque pues hice un triángulo, ¿sí? Donde yo me veía con tres mujeres, y pues eso me aumentó ya la depresión, porque después ya no sabía qué hacer, ¿sí? Ya no sabía qué hacer, y dije, ¿y ahora qué hago? Ya no me las puedo quitar de encima, así como así. Además, yo pensaba que las quería todas, yo no quería a nadie, ni yo mismo me quería, yo pensé después. Pero eso me llevó a pensar ya decisivamente en el suicidio. Dije, pues, ¿qué caso tiene vivir así? Empecé a fumar muchísimo, me aficioné mucho al cigarro, me fumaba hasta dos cajetillas, yo creo, en 24 horas. Ya no podía conciliar el sueño, tenía depresiones tremendas. A medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, me levantaba sobresaltado a tomar café, pero antes ya me había levantado también a tomar café y a fumar cigarros, café con alcohol. Trataba de evadirme a toda costa, pero no podía. Cada vez sentía que iba más y más profundo. Dije, no, pues la salida es el suicidio. Gracias a Dios que era cobarde para cortarme las venas. No quería verme ahí todo ensangrentado. Pensé echarme de un puente, sí, pero dije, no, pues es que voy a quedar todo deshecho. ¿Y qué tal? Y si no me muero y quedo paralítico y va a ser peor. No, dije, no. Mejor, y en el metro, no, pues va a quedar todo ahí deshecho, no, mejor necesito conseguir una pistola. Y pues, gracias a Dios que no conseguí la pistola. Si hubiera tenido la pistola, hubiera sido lo más fácil, ¿no? Darme un tiro y que ahí acabara todo. Es una cobardía, yo creo, pensar en el suicidio, pero las depresiones llevan al ser humano al suicidio. Hoy en día, muchos se suicidan, ¿por qué? Por la depresión. Tantas depresiones que hay que, pues, prefieren escapar por la puerta falsa. Y como uno no conoce a Dios, no sabe uno a dónde va, pues se le hace uno fácil y uno lo hace. Pues gracias a Dios que no conseguí la pistola ni nada. Y pues ahí anduve y después conocí a mi actual esposa. Y pues todo lo que había vivido, como que vino una calma en mi vida, ¿no? Dije, bueno, pues mi esposa era la última opción que yo había pensado. Dije, bueno, será la última que iba yo a agarrar. Pero pues gracias a Dios que fue la mejor opción, sí, hasta hoy en día seguimos nuestro matrimonio. Tuvimos muchos problemas porque también, pues, después de que tuve ese momento de tranquilidad, así como que entré en un momento de paz, pues la verdad es que seguía yo sintiendo el vacío y la necesidad del alcohol. Era un pervertido, la verdad, no escarmentaba, y me decía ya después, no, mira, pues ya no tomes, pero pues no, ya después empecé a parte del alcohol. Pues me empecé a aficionar a la droga, ya no me conformaba solamente con el alcohol, sino que pues entré a trabajar a donde estoy actualmente trabajando. Pues ahí se mueve mucho la droga, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, y dije, pues esto era lo que necesitaba, porque cuando uno está bajo la influencia de la droga, pues siente uno bien feliz. Cuando uno siente depresiones, soledad, vacío, y cuando uno ingiere la cocaína,
hasta los dolores se te quitan y te sientes feliz totalmente, te sientes eufórico, dicharachero, y sientes todo, ves color de rosa, pero cuando se te pasa el efecto, oh, qué triste realidad, la verdad es que vuelve peor la situación. Yo recuerdo que a veces después de ingerir alguna droga como la marihuana, me venían unas depresiones peores, con unos dolores de cabeza, y va uno cayendo más y más en la droga. Va uno haciéndose más dependiente de la droga, porque como uno se siente ya más mal, pues ya uno quiere la droga otra vez, y al ratito quieres otra vez la cocaína, y pues son vicios muy caros que no te dejan hacer nada en la vida. Y pues de ahí yo recuerdo que tengo un cuñado que era igual de perverso que yo y tenía las mismas ideas que yo, él empezamos a decir, no, pues oye, ¿qué haremos? Porque ya aquí ya nos aburre esto aquí en este lugar. Y, pues, oye, vámonos a Veracruz, va a haber ahí en algún lugar de Veracruz, en algún rancho, va a haber peleas de gallos y va a haber una fiesta, ahí una tocada. No, pues vámonos, yo tenía la facilidad de trabajar 3 días solamente a la semana, trabajaba lunes, miércoles y viernes, y los viernes, pues decidimos que los viernes nos íbamos a ir, ¿sí?, a distraer, ¿sí?, y llegaba el día viernes y vámonos a Veracruz, llegábamos a Veracruz y allá teníamos amigos que eran igual que nosotros de malvados, y era llegar a tomar y a drogarse, nos íbamos a jugar a los gallos, a veces ganábamos, a veces perdíamos, pero nos gustaba, aunque perdiéramos seguíamos yendo, y que había una fiesta, que había algún grupo de los famosos de allá, y pues vamos, y yo recuerdo que muchas veces todo eso terminaba en tremendas peleas, sillazos por todos lados, botellazos, a veces yo amanecía ahí al lado de algún arbolito, ahí recobraba la conciencia. La verdad que era una vida muy triste, muy, muy triste y muy deprimente la que yo estaba llevando. No escarmentaba, Y pues el dinero que se ganaba, todo lo que de veras debería ser para mi familia, pues lo gastaba ya, lo tiraba, lo gastaba con los amigos, en viajes. Una bendición que Dios da en el trabajo, en el salario, y pues lo botaba yo. No tenía consideración de mis hijos y de mi esposa. Aunque no les faltaba nada, pues yo también en eso decía, bueno, pues a ellos no les falta nada, pues qué más, ellos tienen todo. Pero no es eso lo que uno tiene que darle a la familia, sino el cariño, el afecto del padre, el buscar a los hijos, el estar con ellos, el estar con la esposa, que sientan el apoyo, sí, del varón en la casa. Pues yo me salía a veces días, no llegaba yo a mi casa. Y pues le doy gracias a mi esposa, que ella me aguantó mucho tiempo, me soportó hasta el día de hoy. Y pues la verdad es que después me empecé a aficionar a las armas, entonces a veces ya empecé a comprar armas de grueso calibre, y eso me hizo ya muy peligroso porque pues, yo era violento, ¿sí? Por momentos era yo tranquilo, pero a veces me tornaba yo violento. Si yo estaba escuchando música instrumental, me sentía muy espiritual, pero si empezaba a escuchar música ranchera de Vicente Fernández, de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal, entonces a veces me volvía yo agresivo. Y pues, ¿qué hace una persona agresivo y con el alcohol? Me metí una pistola y iba a ver a quién me encontraba yo que me mirara feo, ¿no? Para poder darle de balazos. Yo le doy gracias a Dios que aún en eso Dios me guardó, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues nadie hubo que me dijera algo, ¿no? Pues la verdad que es muy peligroso el tener armas. Y así se tornó mi vida. Igual en el trabajo, pues también todos los trabajadores les gustaba el alcohol, las drogas, yo me identificaba perfectamente con ellos. Trabajando ahí, mandábamos a traer botellas y como había dinero, pues la vanagloria del hombre, decir, no, pues yo tomo puro coñac y traigan coñac para mis amigos, whiskies, llevábamos de todo, hasta pulque. La verdad es que hacíamos comidas ahí y había una bola de gorrones ahí tomando gratis y comiendo gratis. La verdad, pues ahí, esa era mi vida siempre, hasta que vino, como que se dejó ver una lucecita en medio de mi vida. ¿Por qué? Porque pues mi esposa tenía una amiga que le invitó a una religión, y en esa religión pues yo me dijo, pues me invitan, ¿no? Le digo, pues ve, si tú quieres. Yo tenía mi religión espiritualista, dije, esta es la verdad, aquí yo estoy en lo que es verdadero, tú si quieres ve a donde te inviten. Y yo decía, pues está bien que se vaya para que yo esté solo y no tenga que estar aquí, la verdad. Y
pues fue a la religión, regresó muy contenta, diciéndome, fíjate que, no hombre, ahí es diferente de donde vamos, sí, porque acá, mira, nos tocaron fanfarrias aquí en esta religión y nos dieron la bienvenida, y ahí todo se ve puro amor. Dice, vamos. Dije, no, tú vete, yo voy aquí a mi religión. La verdad que a veces llegaba yo a mi religión con una resaca tremenda, llegaba yo a mi religión sintiéndome mal físicamente, pero ahí estaba confiando en la religión. Yo recuerdo que, pues más bien nunca recuerdo que me hayan dicho algo en esa religión acerca de que me arrepintiera o que tenía que dejar mis pecados, ¿sí? O sea que nada de eso, solo iba y recuerdo que, pues no recuerdo que haya escuchado nada. La verdad, yo trato de actualmente de recordar qué mensaje era el que daban, pero no recuerdo que me hayan dado un mensaje así central de algo, ¿no? O sea, siempre era ahí que aparecía Jesús y que Elías y que aparecía María y que hablaba y muchas cosas de esas. La gente luego va ahí a pensar que va a hablar con un familiar que ya murió, puros demonios, la verdad, ¿eh? Muchas veces eso, otros que son nada más estafadores, ¿no? Que le sacan el dinero a la gente ahí. Y pues en eso se centraba mi vida hasta que les digo que mi esposa llegó muy contenta, muy feliz, dice, mira, aquí es puro amor. Y dije, bueno, está bien, pues tú ve. Después ahí la invitaron a este lugar y vino con la amiga a este lugar, pero pues dice, ¿sabes qué? No me gustó ahí. Ahí no hay amor, dice, ahí me hablaron fuertecito. Dijeron que me arrepintiera y que dejara mis pecados y todo eso. Y digo, pues sigue yendo al otro lugar, si allá está mejor, allá hay más amor. Dice, no, dice, pero quiero ir otra vez acá. Dije, bueno, está bien, sigue yendo ahí. Y siguió viniendo aquí y ya después, pues dijo, no, fíjate que acá no hay ese amor de allá, pero acá dicen la verdad, dice, acá te dicen realmente lo verídico, lo de tu vida, y acá es con la Biblia y lo que dice la Biblia. Pues yo nunca había leído la Biblia, la verdad, ¿eh? No sabía lo que decía la Biblia, pero ella me decía, no, pues voy a ir otra vez. Le digo, pues ve, ándale, ve otra vez. Y ya, y después me empezó a mí a molestar, diciendo, no, vamos, mira que te va a gustar. Dije, no, tú ve, yo después voy. Y empecé a darle largas, dije, no, pues después voy a ir, pero pues cuando yo le decía, mira, para tal domingo sí voy a ir. Entonces, yo le decía a mi patrón, que también era mi cómplice en todo, decía, mira, me hablas a tal hora, y como mi esposa y mi hija ya no decían mentiras, pues yo me tenía que salir a la hora que él hablara, para que cuando él hablara, él decía, y Benjamín, no, pues no está, díganle que se venga rápido, porque tenemos mucho trabajo. Y ya yo entraba y decía, pues ¿qué pasó? No, pues es que habló Jorge, que te fueras pronto. Híjole, yo le decía, con las ganas que tenía de ir. La verdad, como el diablo le mete a uno, o sea, como que no quiere que uno venga aquí, ¿verdad? Y así muchas veces pasaron meses y meses, hasta que una vez, una Semana Santa, yo recuerdo que veníamos de Villa del Carbón y como cuarto para las 11 íbamos pasando por ahí, por las bodegas, y recuerdo que me dijeron, pues vamos, ¿ahora qué te impide? Ahora no hay trabajo, no hay nada. Yo empecé a buscar rápido algo, ¿con qué? Desafanarme, ¿no? Pero dije, pues ya estoy aquí, ya ni modo, voy a ir nada más para que ya no me estén molestando. Dije, ahorita a ver rápido que acabe esto. Y pues llegamos aquí y recuerdo que se hacía una reunión allá más abajo, había un saloncito donde yo llegué y pues estaba el predicador, esa vez estaba hablando acerca de, precisamente de mi vida, porque me estaba describiendo acerca del alcoholismo, de la falta de amor a la familia, de las drogas y todo eso. Yo me empecé a incomodar porque yo dije, no, pues segurito le vinieron a contar aquí toda mi vida y ahorita ya me está aquí sacando a luz todo lo que yo hago. Y seguía diciendo, pero yo decía, bueno, pero es que tienes razón, o sea, me estaba describiendo y todo eso. Y me impactó mucho el mensaje, o sea, que de hecho yo dije, pues esta es la pura realidad. Yo antes había tenido muchos problemas por el alcoholismo y por la droga y todo eso, pero pues no escarmentaba. Muchas veces me invitaron a Alcohólicos Anónimos y yo decía, no, pues le decía a un amigo, sí, vente tal día y voy contigo, y ahí estaba, y ya le daba largas, ¿sabes qué? Mejor otro día, vente la semana que entra y todo. Y el alcoholismo me había dado muchos problemas, pero en realidad nunca lo había podido dejar. Cuando me decían, hiciste esto, otro, insultaste a tal persona, golpeaste a fulano, la verdad es que me sentía muy mal me sentía, pero no dejaba el alcoholismo. Lo quería dejar, pero no podía, no tenía
yo poder para poder dejar el alcoholismo, ni las drogas, ni nada. La verdad es que no había podido nunca dejarlo, aunque yo me esforzaba. Hasta que llegué aquí y esa primera plática, recuerdo que fue muy, muy clarísima. Toda la predicación fue para mí en todo, en detalles y en todo. Y yo pues ya me estaba fastidiando, dije, no, pues ya. O sea, como que me imaginaba que todos me volteaban a ver a mí. Y yo recuerdo que tuve un pensamiento, dije, ojalá ya este tipo ya se calle y se acabe pronto esto, para irme a ver permanencia voluntaria ahí de panza en la cama. Y de inmediato recuerdo que ese predicador dice, y desde seguro ya estás pensando, ya que acabe este, para que yo vaya y me eche de panza ahí para ver permanencia voluntaria. No, pues eso me desarmó totalmente. Dije, no, eso ya no, eso no, esos pensamientos yo los estoy teniendo ahorita, porque tenía la idea de que le habían dicho toda mi vida. Pues de ahí me impactó muchísimo, muchísimo eso, y pues dije, no, pues ahora voy a venir otra vez, otra semana, a ver si es cierto que me vuelven a decir de lo que yo hago. Y pues claro que empezaron a volverme a decir todo lo ya de pecados, ya de robos y de mentiras y de pasiones desordenadas y todas esas cosas. Dije, no, pues este, ¿cómo le hará para adivinarme? No, que yo todavía no entendía lo que es el Espíritu Santo, ni lo que es Dios, ni nada, pero sí el Espíritu Santo me describía a mí. O sea, que él veía lo que había en mí y me decía, mira, esto y esto y este pecado, y eres así y así. Y pues ahí me fue descubriendo toda mi vida. Yo decía, híjole, la verdad que ya me empecé a sentir ya muy incómodo, hasta que un día hicieron un llamado y dije, bueno, pues el que quiera pasar al frente. Y yo dije, no, pues ya me voy a aventar, ¿no? Y pasé al frente y pues sí, me arrepentí de inmediato. De hecho, desde la primera predicación yo nunca volví a tomar alcohol hasta el día de hoy, ni drogas, ni cigarro, ¿sí? O sea que desde la primera vez que vine aquí, o sea que fue tan claro el mensaje, que ya, pues ya no tuvo poder el alcohol, porque seguí, ya nunca dejé de venir, ya empecé a ver ahora qué me dicen y a ver qué, hasta que yo pasé al frente y pues de ahí definitivamente dije, pues voy a dejar ya todos los pecados. Entonces me arrepentí, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé el robo, dejé pues muchas cosas, ¿no? O sea que incluso restituí, ¿no? Porque recuerdo que yo me había llevado una inyectora de ahí, del Obrador, una inyectora con que inyectan las carnes, ¿sí? Para que se inflen bonito y se vean bonitas. Y me había llevado una calculadora de mi patrón de ahí, de su escritorio. Y le dije, no, fíjate que se llevaron el inyector y hasta mi calculadora se robaron. Y hijo, dije, bueno, pues, dije, ¿sabes qué? Yo me llevé el inyector y yo me llevé tu calculadora. Ya le entregué la calculadora y dice, ¿y el inyector? Dije, pues, allá lo tengo en mi casa. Dice, ay, dice, pues qué bueno que tú te lo hayas llevado. Dice, pues no, como sea, se lo hubieran robado de aquí. Y pues ya regresé las cosas. Pues empecé a restituir, pero como que empecé a llevar una vida de fariseísmo, ¿sí? Porque pues sí dejé muchos pecados, como quizás muchos de los que están aquí ya dejaron muchos pecados, pero pues no se han convertido verdaderamente. Así me pasó a mí. Yo dejé todos los pecados escandalosos, sí, pero pues aún no había dejado el enojo, la codicia, mentiritas, porque las justificaban, ¿no? O sea, pues ¿qué tiene esto? Ya habían hablado de la música, yo seguía escuchando música. Dije, pues es que si antes escuchaba rock pesado, a eso que me llevaba a la drogadicción y todo eso, pues ahora música más tranquila, música que me haga sentir bien. Y después, ¿qué tiene de malo? O sea, que la televisión era muy mala. Dije, pero qué malo tiene las películas de Pedro Infante, qué de malo tienen, ¿sí? Cuando ahí, ¿a qué te llevan esas películas? Pues a la borrachera, porque ahí el héroe pues es borracho. Ahí el héroe pues es mujeriego, ¿sí? Ahí el héroe pues dice toda clase de cosas malas, o hace toda clase de cosas malas. Y pues dije, no, pues ya, dije, ok, esto no tiene nada de malo. Y así fui justificando muchos pecados que aún yo tenía y que no quería dejar, que de alguna manera como que la conciencia me acusaba, pero que yo decía, pero es que no es malo, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Lo decía, bueno, es que también Roma no se hizo en un día, pues yo también no voy a dejar todos los pecados en un día. Y así me iba justificando, hasta que recuerdo que una vez hubo una predicación ya aquí en este lugar, pues yo estaba ahí sentadito ahí como ustedes, y yo decía, bueno, pues
a ver qué Dios le va a hablar a esta gente. Y empezó la predicación otra vez directamente para mí, ¿sí? Ahí Dios me empezó a hablar de los enojos que todavía no dejaba, de las mentiritas, ¿sí? De la musiquita que yo justificaba. Y pues ahí Dios me empezó a hablar, pero pues yo decía, no, a ver, esto no puede ser para mí, ha de ser para el de atrás o para el de la... Y volteaba, ¿no? Dije, a ver, ¿para quién es? A ver, ¿quién se incomoda? Pero pues ya Dios, era directa la palabra, digo para muchos, pero a mí directamente Dios me estaba hablando. Pero yo recuerdo todavía, dije, no, es que si yo oro, ¿no? Si yo doy mi diezmo, mis ofrendas, empecé a tener mi propia justicia. Y dije, no puede ser para mí esto, pero ya me estaba dando vueltas aquí ya la palabra, ¿no? De Dios. Y recuerdo que esa noche yo le decía a Dios, me fui a orar como siempre, oraciones rutinarias desde luego, ¿eh? No nomás estaba viendo a ver si ya era la hora, que decían que había que orar una hora. Dice, no, faltan 5 minutos todavía, y ahí hasta que se completaba la hora para yo sentirme bien. Y en esa oración yo recuerdo que le decía a Dios, Señor, mira, si de veras esta palabra que tú hablaste fue para mí, tú muéstramelo en un sueño hoy mismo. Y pues de inmediato Dios me dio la respuesta. Esa misma noche yo me acuerdo que empecé a soñar que estaba en un gran valle oscuro, todo así, y que volteaba al cielo y veía tachonado de estrellas, y que volteaba allí en mi sueño, volteaba otra vez a ver a Dios y le decía, Señor, si es para mí, muéstramelo ahorita. Y veía como todas las estrellas empezaban a mover y empezaban a formar una calavera, así con huesos, y la calavera así, de todas las estrellas. Me impactó mucho en el sueño y recuerdo que desperté sobresaltado y dije, híjole, no, pues yo creo que sí es para mí. Pero todavía dije, no, pues como que, es que dije, pues es que ya no tomo, es que ya no adultero, es que ya no robo, es que ya dejé todo eso. No creo que sea para mí. Y dije, bueno, otra vez me fui a orar. Y dije, Señor, por segunda vez, si es para mí, ya, muéstramelo otra vez y voy a creer que es para mí. Y recuerdo que esa vez vinimos a la iglesia y una hermana me dijo, ¿sabes qué? Soñaba que estabas así tirado, que estabas tendido en el suelo ahí, revolcado y que no te querías levantar. Y dije, no, pues definitivamente sí es para mí, ya no le voy a dar más vueltas. Entonces recuerdo que ya muy con mi conciencia, ya redarguyéndome, ya no podía estar tranquilo, dije, no, pues me tengo que arrepentir bien. Recuerdo que también hubo sanidades, y yo le había pedido a Dios que me sanara de una gastritis muy fuerte que yo tenía, una gastritis que pues no me había podido curar ni quería, porque la verdad fui con el doctor y que no coma esto, que no coma lo otro, y no, dije, esto no va a dar resultado. Entonces recuerdo que le dije, pues Dios, sálvame de la gastritis. Y pues no, pues esa noche no pasó nada, no, o sea que seguía con la gastritis. Dije, pues ¿qué pasó? Porque yo veía que muchos pasaron aquí a dar su testimonio de sanidad, y dije, pues ¿qué pasaría? ¿Por qué? Entonces dije, no, pues ya sé, dije, es que no me he arrepentido bien. Y recuerdo que ya tocado, muy tocado, me fui, y ahí donde metí al coche, saqué el coche y me quedé ahí solo yo. Pues ahí me arrepentí delante de Dios, un arrepentimiento verdadero, y ejercí la fe, porque además yo creo que no había ejercido una fe, yo no creía que realmente Cristo tuviera el poder de darme una vida nueva. Pues ahí me arrepentí sinceramente delante de Dios y creí. Y pues de ahí realmente comenzó una verdadera nueva vida en mí, una liberación total, de veras hizo Cristo. Yo creo que eso es lo que Cristo puede hacer en cada persona que haya estado en mi lugar, esa libertad que Dios trae. Él rompe las cadenas y créanme que es otra cosa totalmente nueva y diferente. Yo recuerdo que desde esa vez que creí, pues ya me fui a dormir muy tranquilo, muy en paz. Recuerdo que desperté y vi cómo por la ventana entraba un sol radiante, hermoso, y yo glorificaba a Dios todavía cuando apenas estaba despertando. Lo empezaba a alabar ahí en el sueño, cuando estaba despertando, alabando a Dios, dándole gracias. Entonces yo experimenté verdaderamente la salvación de Dios. Ahí vino realmente la libertad de todo, el quitarse todo, como cuando uno está sucio, lleno de grasa y todo eso, y uno va y se baña y sale uno sintiéndose diferente.
Ahí empezó mi nueva vida. Y además, ese mismo día Dios me sanó porque no me había sanado de la gastritis. Y ya desde esa vez, pues yo siempre tenía melos ahí en el buró y tenía pastillas por aquí, en la camisa y por todos lados tenía que tener pastillas porque de repente me venía así como fuego a la garganta y tenía que tomarme rápido Melox, una pastilla. Y recuerdo que pues esa noche ya no tuve que levantarme a tomar el Melox, ni las pastillas, ni nada. Empezó una vida totalmente diferente. Y además, un extra me sanó Dios porque eso me di cuenta después, porque yo padecía mucho reumatismo en los dedos, las manos, en los pies. A veces tenía que arrastrar los pies del dolor del reumatismo. Y pues hasta Dios me sanó del reumatismo. Me di cuenta con el tiempo, eso no fue al instante. Lo que sí me di cuenta al instante fue de la gastritis que Él me sanó, porque de ahí en adelante jamás yo volví a tener gastritis hasta hoy. Y te estoy hablando como hace aproximadamente 14 años, ¿sí? Y ya después pues comía chile, a ver si de veras, café en abundancia, todo. Nada, yo tranquilo. Y pues yo creo que Dios tuvo compasión de mi vida, porque la verdad, pues ¿quién podía hacer algo por mí? Esa verdadera libertad, lo que solamente Dios puede hacer en el hombre. Nadie puede hacer esto en el hombre, ni los psicólogos, los consejos de la comadre, del compadre, del tío, del padrino. Nadie puede hacer esto por el hombre, solamente Dios es el único que tiene el poder de dar esa vida nueva. Después empecé a vivir ya mi vida tranquila dentro del cristianismo. Estaba ya sirviendo incluso dentro de la iglesia, estábamos en Tlalnepantla ya. Y pues yo recuerdo que ya iba a poner el sonido, quitaba el sonido, me llevaba el sonido. Después eran ya dos lugares donde yo servía, en la Gustavo Amadero y en Tlane, y yo me hacía cargo de los sonidos y de todo. Pero veía que, la verdad, pues yo leía libros de grandes cristianos que habían padecido tragedias y grandes cosas, ¿no? O sea, pruebas fuertes más bien. Y yo veía y dije, bueno, pero es que la verdad, pues yo tengo un cristianismo muy tranquilo, muy acomodado. ¿Por qué? Porque pues tenía dinero, había suficiente. No éramos ricos, pero teníamos suficiente dinero. No nos faltaba nada, o sea que nos sobraba más bien. Y pues era el tenerlo todo. Yo veía y dije, no, pues no hay pruebas aquí conmigo, ¿no? Yo ya iba a predicar incluso al reclusorio, ahí en el reclusorio norte, donde actualmente también estoy predicando. Y pues veía la vida así pasar y dije, un día le dije a Dios, Señor, la verdad esta vida está muy tranquila. Yo he visto que el cristianismo son problemas y son tribulaciones. Y le dije, Señor, pues mándame una pruebita. No, pues no lo hubiera dicho. De inmediato llegaron las pruebas, porque teníamos un nieto que era como nuestro hijo, lo habíamos criado y estaba ahí en la casa. El niño tenía 3 años y pues la primera prueba fue que dijeron, ¿saben qué? Ya se van a llevar al niño, se lo van a llevar con sus papás, ya ellos estaban en Estados Unidos. Ya como que se nos vino el mundo encima, pero eso fue el principio. Ese mismo día que se iban a llevar al niño, mi mamá cayó muy grave. Y pues yo tuve que irme con ella al hospital, no pude llevar al niño al aeropuerto. Y pues ahí empezaron los problemas de veras, ¿no? Ya yo pasé con mi mamá en el hospital, estuvo un tiempo enferma mi mamá, se llevaron al niño, mamá murió. Después recuerdo que empezó una situación económica muy, muy mala, o sea, lo que nunca había sufrido en la economía, pues empecé a sentir el rigor de la economía. Y pues luego mi esposa se enfermó. Estaba enferma, no podía moverse, no podía dormir en la noche. Y luego pues me empezó a abrumar todo eso. Luego se robaron una camioneta que tenía, se la robaron. Y después pues la casa donde vivíamos nos hicieron una demanda porque me pedían un juicio restitutorio, o sea que restituyera la casa en un pleito que hubo. No tenía dinero con qué enfrentar el juicio y todo se me vino así de repente. Luego el coche me lo rompieron el cristal, le robaron los aparatos y pues era una tras otra y la verdad me sentía abrumado. Ya le dije a Dios, Señor, pues no es para tanto. Yo sí te dije que pues yo quería una prueba, pero poquito. Pero la verdad es que las pruebas vienen para que uno crezca. Dios sabe qué tipo de prueba le manda a uno. A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, el cristiano crece y le es formado el carácter.
Y eso es lo que Dios estaba haciendo conmigo. O sea, quizás a lo mejor yo no se lo hubiera pedido y de todos modos me hubieran venido las pruebas, porque a todo cristiano le tienen que venir pruebas, ¿sí? Pero a mí me abrumaron las pruebas. Y dije, bueno, pues gracias a Dios, pero con prueba y todo, pues todos lo superamos en Cristo, porque Él ya estaba con nosotros. Y dice el Señor Jesús que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Él está con nosotros, aunque veamos que se hunde la tierra y todo eso, pero Dios está con nosotros. No hay que temer. Eso es lo que el cristiano puede echar mano, ¿sí? El cristiano puede echar mano de las promesas de Dios. Además, también el cristiano puede echar mano de las promesas de creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y pues eso fue así a grandes rasgos lo que fue la historia de mi vida. Bueno, pero yo creo que mi vida comenzó cuando Cristo vino a mi vida y habitó en mí. Ese fue el comienzo de mi verdadera vida. ¿Y por qué les cuento yo todo esto? A ver, vamos a ver un texto. Sí, Daniel 4, 2 y 3. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es una de las causas por las cuales yo le cuento el propósito de mi vida. Dios me rescató y conviene que yo declare esas maravillas. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ese es el Dios en el que yo creí y al que yo nunca había conocido. Y quiero pasarles otro texto en Juan 5, del 1 al 9, dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bueno, ¿por qué les muestro estos textos? Porque yo me identifico con el paralítico, ¿sí?, del estanque de Betesda. ¿Por qué? Porque pues, yo era un paralítico antes de conocer a Dios, ¿sí? O sea, me identifico con él porque tenía 38 años, ¿sí?, de estar así enfermo, y fue precisamente a la edad de 38 años que yo me convertí a Dios. O sea que yo también estuve 38 años arrastrándome, ¿sí?, por este mundo, sin nadie que pudiera hacer nada por mí. Este paralítico también, pues yo creo que quizás ya había visitado doctores y todo y nadie podía hacer nada por él. Y así como Jesús se acercó a ese paralítico, pues también Jesús se acercó a mi vida. Yo no lo busqué, él se acercó a mí porque él veía mi necesidad, porque yo no lo conocía. Igual que ese paralítico también, Jesús llegó al estanque de Betesda y ¿a quién buscó? Al más necesitado, al que no tenía posibilidades de tocar el agua para que pudiera ser sano, con depresiones, quizás ya de tiempo por arrastrarse y por no poder tocar el agua, sin esperanza. Así era también el estado de mi vida. Y pues Cristo también se acercó a mí y me dijo las mismas palabras, a mí me dijo, ¿quieres ser salvo? Y a veces también uno como el paralítico, porque el paralítico le dijo, Señor, es que no tengo quien me meta en el agua. Y así muchos podemos pensar, ¿sí? Cuando Cristo se acerca a la vida de uno, cuando Cristo me dijo esta vez, ¿quieres realmente ser salvo? Pues tienes que dejar esto y esto y esto. Pero él es que yo le decía,
Señor, pero es que no es en poco tiempo, es que esto se debe llevar mucho tiempo. Pero no, para Dios todo es posible. Él puede transformar la vida de una persona en cuanto la persona dispone el corazón para con Dios. Cuando la persona le rinde su vida, se produce ese milagro. Yo creo que quizás hoy aquí entre ustedes haya quienes han dejado muchos pecados. No faltan los domingos. Y yo no dudo que también Cristo se les ha acercado domingo tras domingo y les haya dicho las mismas palabras. ¿Quieres ser salvo? Pero muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Señor, no, es que la verdad es que tengo un marido que es bien malvado y no se puede, Señor. Otros, no, Señor, es que primero déjame que haga dinero, que tenga una buena fortuna y entonces ya después sí, sí quiero ser salvo. Cuando el hombre no sabe lo que ha de hacer el día de mañana, ni siquiera el día de hoy en la noche. Aquí muchos estamos, quién sabe, mañana. Quiera Dios de veras que principalmente cada uno de ustedes alcance esa salvación, porque alcanzada la salvación, no importa lo que venga, ¿sí? O sea, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y aun cuando hay problemas, esos problemas nos ayudan a bien. Si hay tribulaciones, también esas tribulaciones nos ayudan a bien. Entonces es necesario que haya esas tribulaciones, pero es necesario que también tú creas que Dios tiene ese poder para darte esa vida nueva. Yo creo que tú tienes que pensar, pues tienes que meditar acerca de cuál ha sido tu vida. Yo te conté mi vida de fariseo, sí, que había dejado muchas cosas, pero yo no había experimentado realmente esa libertad. Me había acomodado nada más a una religión, a no faltar los domingos y a dejar de hacer cosas escandalosas, pecados escandalosos. Pero pues Dios tuvo compasión de mí, como yo no dudo que también tiene compasión de ti, y Dios te quiere dar esa vida nueva, esa vida que de verdad, aunque sea con todo y religión, pues sin Dios, ¿de qué sirve una vida? Aunque haya prosperidad en la vida, si no está Dios en nuestras vidas. Yo quiero que tú medites, que cierres tus ojos por un momento y que puedas razonar hoy, que si tú no te has convertido a Dios, ¿cuál es la causa por la que tú no te has convertido a Dios? ¿Qué es lo que a ti te ha impedido ser salvo? Créeme que no hay cosa más maravillosa en esta vida que ser cristiano. Jesús está hoy aquí, Él nos está visitando y Él está ahí cerca de ti. Si Dios me salvó a mí, ¿tú crees que no lo pueda hacer contigo? Si Dios me sacó a mí del fariseísmo, ¿tú crees que no lo pueda hacer contigo? El que tú estés aquí el día de hoy, créeme que no es una casualidad. Dios te trajo porque Dios te quiere bendecir. No es por buena suerte, no es porque alguien te invitó, sino que Dios ya tenía de antemano ese propósito de que tú escuches su palabra. ¿Qué buscas? Lo material. Acuérdate de Salomón. Salomón tuvo riquezas en abundancia, gloria, tuvo todo: oro, plata, caballos, mujeres, buenos vinos. Tenía hasta un coro que le cantaba cada día de muchas mujeres. Tenía todo lo material. Y si tú lees el libro de Eclesiastés, te podrás dar cuenta cuando Dios se apartó de la vida de Salomón, cómo fue la vida de Salomón, una vida vacía, en donde él decía: tengo esto y esto y esto, pero todo es vanidad. ¿Por qué? Porque sin Dios todo es vanidad y sigue siendo vanidad después de miles de años. Las riquezas no dan la felicidad. ¿Por qué? Porque solamente el Señor Jesucristo hace al hombre feliz. Solamente Él te puede hacer feliz. Buscas los bienes materiales, es solamente por momento te hacen feliz en cuanto los recibes, pero después vuelve el vacío. Yo lo experimenté, sí, el vacío en la vida. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será por añadidura, créeme.
No dejes para después lo que tú puedes hacer el día de hoy. Empieza el año siendo una nueva criatura. Año nuevo, vida nueva, como dicen. Yo creo que Jesús sí te quiere salvar. Él tiene buena voluntad para con todos ustedes. Deja el pecado que todavía no has querido dejar, como me pasaba a mí, que no quería dejar la música, no quería dejar los programas que yo pensaba que no eran malos. Tienes que dejar todo aquello que te ha impedido ser verdaderamente salvo. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Si lo hizo conmigo, si lo hizo con muchos que también están aquí, que pueden dar un testimonio de salvación, también lo puede hacer contigo. Él tiene poder. Créele al Señor Jesucristo. Entrégale tu vida el día de hoy. Y tú podrás decir: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Deja que Él tome el control de tu vida. Mañana puede ser demasiado tarde. Si tú has pensado, bueno, pues es que primero quiero hacer esto o esto otro. Nadie tiene la vida comprada. La vida del hombre es como la flor de la hierba, que tú la ves que aparece, pero que al instante desaparece. Joven, tú que estás aquí, déjame decirte que sin el Señor Jesús no vas a ser feliz. El alcohol, las drogas, yo lo experimenté. Yo te puedo dar testimonio de lo que es el alcoholismo y la drogadicción. Solamente van a producir en ti un vacío y depresiones que muchas veces con el tiempo llevan al suicidio. Créeme que es lo mejor que te pueda suceder en la vida, que tú te conviertas al Señor Jesucristo. Los problemas no se van a acabar. Tienes problemas, también de cristiano puedes tener problemas, pero Cristo ya va a estar contigo. Dificultades y todo, vas a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo he dicho muchas veces. Empieza a vivir una vida verdaderamente cristiana. Pídele a Dios, Él está aquí. Él te quiere bendecir, Él te quiere salvar. No digas como aquel paralítico: Señor, es que no tengo quien me meta en el estanque. Y déjame decirte que hoy aquí está el Señor Jesucristo, que es el que hizo los estanques, es el que hizo los ángeles, es el que hizo el universo, es el que te hizo a ti. No salgas nuevamente igual con tus cargas de pecados. Entrégaselas a Jesús. Él es fuerte, Él es todopoderoso, Él puede con todo. Medita mientras vamos a escuchar esta alabanza. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder.
hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies, me arrepiento, Señor. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz, tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior, y yo te amo. Anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto
nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré. Bendeciré y a la sombra de tus alas habitaré. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, buscando a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí, has creado una nueva esperanza en mi interior. Y yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay quien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, sombra de tus alas habitaré, ya la sombra de tus alas habitaré. Yo te pido que reflexiones mucho, que pienses mucho en la salvación. Y antes de despedir la reunión, quisiera hacer una oración. Padre, te agradezco mucho, Señor, por todo lo que hiciste en mi vida. Y te pido, Dios, que hagas lo mismo por cada persona que está hoy aquí, Señor, y que no se ha podido convertir. Padre,
que tengan fe, para creer que para ti todas las cosas son posibles. Gracias, Señor, por esta reunión, por este día. Bendice a todos, Señor, en el nombre de Jesús.